Podemos tomar asiento, muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Palacio de Gobierno. Se dará inicio a la conferencia de prensa en la cual se presentará el segundo informe de avance de gestión. A continuación, las palabras de la señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dinercilia Boluarte Segarra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero iniciar esta conferencia de prensa expresando mi más profundo pesar por el fallecimiento de la enfermera quien fue atacada en Puno. Mis condolencias a sus familiares y ojalá esto sirva para que podamos respetar con más interés la vida de las mujeres. Hermanas y hermanas y hermanos del Perú, cuando hace 4 meses asumí esta alta responsabilidad en el marco de la sucesión constitucional, me comprometí a gobernar para todas las peruanas y para todos los peruanos, sin distinciones y sin discriminación. Me comprometí también a hacer un gobierno transparente, un gobierno abierto, que rinda cuentas de sus actos, que no oculte nada, que explique cómo y en qué se invierten los recursos del Estado. Tenemos que dejar atrás esa tradición de que los presidentes solo hacen el balance de su gestión a los 100 días, en fiestas patrias o fin de año. La rendición de cuentas debe ser una práctica permanente, porque ante todo nos debemos a nuestras ciudadanas, a nuestros ciudadanos que merecen estar informados. Nos comprometimos a hacer un balance de gestión cada 2 meses y por ello estamos aquí junto al gabinete ministerial para explicarles a todos nuestros compatriotas lo que hemos hecho en este tiempo y lo que seguiremos haciendo para sacar adelante a nuestro país. Gobernar nunca ha sido fácil y a nosotros nos ha tocado una coyuntura particularmente difícil. En estos 4 meses hemos afrontado 2 crisis, una grave política y social interna y externa que puso en juego la estabilidad, el orden constitucional y la democracia. Y ahora tenemos la crisis climática de grandes proporciones que ha afectado principalmente a las regiones del norte de nuestro país, causando aludes, desbordes, inundando pueblos y dejando en el desamparo a miles de familias damnificadas. Nuestro gobierno está adoptando todas las medidas necesarias para encarar esta emergencia, para emprender una reconstrucción sobre bases más sólidas y continuar impulsando la reactivación económica, el gobierno y el desarrollo. Nuestras prioridades son las prioridades de todas las peruanas y de todos los peruanos y están plasmadas en los 9 ejes de política general de gobierno que oficializamos el 25 de marzo último. Esos 9 ejes son paz social y gobernabilidad, concertación y diálogo nacional, protección social para el desarrollo, reactivación económica, impulso al desarrollo de los departamentos, lucha contra la corrupción, orden público y seguridad,
y defensa de la soberanía nacional. Buen año escolar con recuperación de los aprendizajes, la salud como derecho humano y más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. El primer balance de gestión lo hicimos el 10 de febrero del 2023. Al cumplir 2 meses de gobierno, allá anunciamos medidas como la ejecución de más de 900 millones de soles en el marco del plan Compunche Perú, la entrega de una subvención extraordinaria de 200, 250 y 300 soles respectivamente a todos los beneficiarios de los programas sociales, la entrega de 9.000 toneladas de alimentos a 3.500 ollas comunes en todo el país, beneficiando a más de 230.000 personas, 515 millones de soles en implementación y mejoras de servicios oncológicos, la puesta en marcha de la nueva refinería de Talara, entre otras medidas. Este segundo balance de gestión tiene que empezar, como no puede ser de otra manera, con lo más inmediato y urgente, que es la atención a las poblaciones afectadas por las lluvias e inundaciones. Hasta la fecha, hemos entregado cerca de 1.600 toneladas de ayuda humanitaria a 9 regiones afectadas por los desastres naturales. Hoy llegó a Piura el BAP Pisco con 500 toneladas adicionales de ayuda humanitaria consistente en alimentos, enseres de cocina, agua embotellada, carpas, herramientas, maquinarias como retroexcavadoras, motobombas, así como calaminas que serán distribuidas a las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. Próximamente se trasladarán otras 500 toneladas para seguir atendiendo las necesidades de nuestra población damnificada. Asimismo, se ha desplegado a más de 11.000 efectivos militares, operativos y administrativos a nivel nacional para apoyar en labores de evacuación de personas, limpieza de calles y viviendas, remoción de escombros, descolmatación de cuencas, extracción de agua empozada, entre otras actividades. A través del programa Lurawi Perú, se ha financiado 388 actividades de intervención inmediata para generar 18.949 empleos temporales en las zonas afectadas por las lluvias. Uno de los mayores riesgos en salud pública es la aparición de mosquitos e insectos en las zonas inundadas que afectan a nuestra población. El Ministerio de Salud se encuentra fumigando intensamente de acuerdo a los protocolos sanitarios miles de viviendas afectadas en el norte del país y en su momento lo hizo aquí en Lima. La atención de la emergencia tiene que ir acompañada de presupuesto. Por ello, en la víspera, a través de un decreto de urgencia, hemos autorizado la transferencia de más de 209 millones de soles a favor de diversos gobiernos regionales y locales. Estos recursos que servirán para financiar acciones inmediatas para la atención de la emergencia se suman a las transferencias ya realizadas por el Ministerio de Economía y que llegan a los 1.000 millones de soles. Se autorizó además a las regiones y municipios a efectuar modificaciones presupuestarias para financiar acciones de mantenimiento de equipos y maquinarias. Este decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Y ante el temor de los alcaldes de gastar el presupuesto asignado, vamos a adoptar medidas para evitar que los municipios afectados por los desastres naturales queden desfinanciados en el transcurso del año. Estas no son promesas
ni compromisos. Son hechos concretos que nos permitirán enfrentar de manera conjunta la crisis climática. Después de la emergencia iniciaremos la reconstrucción y para ello hemos presentado al Congreso de la República el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, que se encargará de ejecutar las grandes obras que tanto necesitamos. Seguimos impulsando la reactivación económica a pesar de esta coyuntura difícil. Nuestra economía ha comenzado a recuperarse en febrero y marzo, luego de haber mostrado una caída en el mes de enero. Sin embargo, según el Banco Mundial, Perú es una economía que crecerá más que el promedio de Latinoamérica y el Caribe en el presente año. Un elemento fundamental que contribuye a la recuperación económica es el buen comportamiento de la inversión pública, que viene batiendo récord en el primer trimestre del año. Otros elementos son la estabilidad, el orden y el rumbo claro que tiene hoy el país. La ejecución del gasto público del Gobierno Nacional al mes de marzo fue de 33.977 millones de soles, 25% más que el año 2022. La ejecución de la inversión pública del Gobierno Nacional en el primer trimestre del año 2023 es de 3.806 millones de soles, 61% más que el primer trimestre del año pasado. A la fecha, el plan Compunche Perú ya tiene un avance de más del 70% de medidas aprobadas y que están en ejecución. Estas medidas representan 3.458 millones de soles. Se trata de medidas destinadas para aliviar la economía familiar, la reactivación regional y sectorial, los cuales tendrán un impacto importante en la actividad económica y generarán más de 130 mil puestos de trabajo al cabo de 12 meses. Durante este tiempo, también hemos lanzado Compunche Regional en Puno, en Ica, en Lambayeque y en La Libertad, con inversiones productivas y sociales que reactivarán la economía en el interior del país. Pronto llevaremos este programa a San Martín y Huancavelica, y así sucesivamente todas las regiones del país. Construimos las grandes obras para garantizar el crecimiento y el progreso de nuestro país. El último 4 de abril dimos inicio a las operaciones de la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que marca un gran hito para la historia del Perú y para nuestra patria. Ya no será necesario desviar vuelos a aeropuertos regionales cuando ocurra algún incidente en la pista actual, ya que se activará la otra infraestructura para evitar contratiempos. El 24 de marzo del 2023 inauguramos el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry en la región La Libertad. Asimismo, la ampliación y reforzamiento del Tribunal Portuario, del Terminal Portuario, perdón, de Paita en Piura. Y seguimos impulsando otras grandes obras, como la ampliación del Muelle Sur del Callao, el Terminal Portuario de Chancay, la Línea 2 de Metro de Lima, la Red Vial 4, entre otros, que generan y generarán miles de puestos de trabajo. En el sector salud, al inicio del año se identificó un embalse de 94.628 operaciones pendientes, la mayoría de ellas en Lima Metropolitana, Cajamarca, Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Callao. En lo que va del año, se han realizado un total de 31.915 intervenciones quirúrgicas a nivel nacional. Esto representa un avance del 34%.
se ha alcanzado una cobertura de 80% de niñas y niños menores de 5 años que han cumplido su esquema regular de vacunación, protegiéndose contra la tuberculosis, hepatitis, poliomielitis, neumonía, sarampión, entre otras enfermedades. Se han aplicado más de 88 millones de dosis contra la COVID-19 a personas de 12 años a más, habiéndose incorporado la vacuna de refuerzo bivalente para las personas mayores de 18 años y personas con factores de riesgo. Desde el mes de marzo, más de 405 mil docentes nombrados y contratados de educación básica y tecnoproductivas reciben un incremento en sus remuneraciones de 250 a 699 soles de acuerdo a su escala magisterial y jornada laboral. Para beneficiar a un mayor número de productores agrarios, hemos ampliado el plazo del cobro del bono Recupérate Ya hasta el 25 de abril a fin de beneficiar a más de 205 mil agricultores. Ya se ha logrado atender a más de 195 mil beneficiarios con este bono que otorga 800 soles por hectárea y 266 soles por cabeza de alpaca. De otro lado, el 3 de marzo empezó la entrega del Fertiabono, que contempla una ayuda económica a los pequeños productores para la compra de fertilizantes y atender sus cultivos. Hasta el momento han cobrado más de 398 mil usuarios, lo que representa 500 millones de soles. En los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se incrementó el presupuesto a más de 223 millones de soles para la atención de más de 719 mil usuarios de los comedores populares en todo el país. En los primeros 4 meses de gestión se han culminado 69 obras de agua y saneamiento con una inversión de más de 732 millones de soles en 20 regiones, beneficiando a más de 144 mil ciudadanos en los ámbitos urbano y rural. Además, se iniciaron 45 obras de agua y saneamiento con una inversión total de más de 408 millones en 14 regiones, beneficiando a más de 94 mil ciudadanos. Durante estos 4 meses se han construido 1.349 viviendas Sumahuasi en el marco del plan de heladas y friaje en las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco y Puno. En el sector de energía y minas, se suscribieron 5 convenios con diversas empresas para financiar la construcción de 1.000 kilómetros de redes de gas natural para 11 regiones del país. El monto de inversión es de 491 millones de soles. En la cartera de producción, destacamos la aprobación y entrega del bono del pescador artesanal ascendente a 500 soles a la fecha. Han cobrado más de 29 mil beneficiarios por un monto de 14 millones de soles.